Vale. Continuemos. Soy yo. ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo Hermann Schultz ha vuelto a aparecer. En efecto. Soccer, ¿no acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Hermann es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Sí. Un día perfectamente normal para ti, Peter. Realmente sí. Es que por cierto, en artilugios tú puedes mejorarte, no puedes mejorarte nada. Hasta el nivel 10. O disparando simplemente. Esto sí que me gusta. ¿Esto qué hace? Coño. Nada, pero lo que más me convence sigue siendo lo mismo. Spiderman. Hola, Marcos. Siento lo de antes, por cierto. Tengo la fibra un poco jodida. Y creo que ves el directo con cierto delay. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar. No te preocupes, voy con cuidado de no dejarte. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay mucha gente a la que no le cae. Ese bufón de Jameson y su banda de borregos, venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Agregas el Apple 4 si pones exclamación ID, creo que era. Te aparece mi nombre. Exclamación, no interrogación. No suelo jugar mucho online, pero si me pillas algún día jugando algo, solo te pido que cuando no esté en online, no me dejes de jugar. Hola, Germán. ¿En serio? Ríndete, nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño, solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad no, era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés.
Hablemos de... He dicho, ¿qué pasó? ¡No lo sé! Hijo de puta. A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es, o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. Ya basta. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. Oh. No, tío. ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula, pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, eso lo veo. Ya te lo envié, ok. Luego te lo acepto. Cuando termine esto. Bien hecho, Spider-Man. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya, SMJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soccer esta noche. Sí, estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Bien. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. ¿Podría comer algo? Y ignoramos lo del WhatsApp porque es el domingo. Ah, vale. Lee está en su oficina a estas horas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Este idiota piensa que me voy a mudar con mi hija. Eso sería fantástico. No me lo ha pedido, ni lo hará. No pienso ir a ninguna parte. Eso no lo sabes. Nadie lo sabe. Bueno, yo no pienso ir a ninguna parte. Prometido. Vale, tengo que ir por aquí. Vale, escaleras aquí. Por primera vez, sí, es tu wifi. Peter, ¿puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador.
Peter, escucha. Esta máscara tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? Uf, buen rollito, ¿no? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. Ok. Me huele algo muy malo. MJ, ¿te acuerdas de...? Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey de paseo. Vale. Izquierda. Derecha. Izquierda otra vez. ¿Estás bien? Spiderman, ayúdame. Spiderman detective privado. A ver qué pasa. ¿Señora? Me llamo Carmen y estoy bien, pero Rodrigo, mi marido, no. Ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer. Vale, un momento. No soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja. No, no es eso. Creo que ella es mala gente. Rodrigo podría estar en problemas. Tiene miedo, pero no quiere contarme nada. Puedo investigar. ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche, en el centro de desintoxicación de Greenwich. Muy bien. No se preocupe, Carmen. Averiguaré lo que ocurre. Hombre, la verdad es que no es un... El centro no está lejos. Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo. A ver si lo encuentro. No, no es un sitio muy romántico para tener una cita, la verdad. ¿Es esto?
Vale. Vamos a ver. Hop. Ahí está Rodrigo. Parece estar muy nervioso. La mujer no parece su amante. Tomaré una foto a ver si Carmen la reconoce. Mejor que no me ocultes nada. ¿Por qué lo haría? Si mal ángulo. Tiene que ser de frente. Dame los planos y todo ya. Muy bien. Buena foto. Perfecto. Recuerda, si se lo cuentas a alguien, filtraré la foto. Planos. Parece más gordo de lo que pensaba. Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto. Carmen, le envío una foto. ¿Le suena de algo esta mujer? No, no la había visto nunca. ¿De qué hablaban? Le está chantajeando. Ha mencionado algo de unos planos. Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City. Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada. Ayudaré en todo lo que pueda. Muy bien, voy a ver a dónde lleva los planos. Estaremos en contacto. Vale. ¿Otra víctima o un cómplice? He de tomar una foto. No sacaré un buen ángulo aquí parado. Bajo el highline parece un buen sitio. La tengo. Rodrigo siempre fue un pringao. El jefe estará contento. A ver los planos. No está nada mal. Tengo que coger el tren. No quiero hacer esperar al jefe. Esta noche daremos nuestro mayor golpe. Joder, sí. Pero ¿cuánta gente hay en el ajo? Tengo que seguirle. ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido del tren. Coño. A poco rápido, ¿sabes? Carmen, la chantajista se ha encontrado con un tío bajo el highline. Parecía conocer a su marido. Le envío la foto. Este es Sean, el mejor amigo de Rodrigo de la universidad. Fue a prisión hace años por un robo. Planos del casino y antecedentes penales. No es una buena combinación. Tengo que descubrir quién más está metido. Si van a por el casino, necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo demasiadas pelis de atracos. Tiene pinta. Le avisaré si descubro algo. ¿Tienes GTA 5? Bueno, ya no. Se me rompió. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. De hecho, hace nada, ¿eh? Se dirige a ese edificio de oficinas.
Newman ya está listo y llegamos tarde. Vamos allá. Se han puesto en marcha. Tengo todas las pruebas que necesito. Solo tengo que detener ese coche. ¿Cuál de los dos? ¿Qué le pasa? Vale. Me encanta que los planes salgan mal. Carmen, el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City. Con Rodrigo. La foto del chantaje es una suya conduciendo la noche en la que DeShawn cometió el atraco. Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo. Tengo una amiga en el cuerpo. Ayudará a Rodrigo. Sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje. Lo hará. O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a DeShawn. Gracias, Spider-Man. ¿No puedo entrar aquí? Oh. ¡Sí! ¿Hola? Peter, soy el doctor Octavius. Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado. O sea, no lo había olvidado, es que... Pobrecito, está tan nervioso. Llegaré enseguida. Ay, los retrasos empiezan a convertirse en la norma. Venga, Parker, tienes que esforzarte más. Oh, tiene razón. ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Oh. Vale. Que ande investigando a Mary. No te preocupes, le diré que tenga cuidado. Ay, dime que habéis vuelto. Poco a poco. Volvemos a hablarnos. No quería molestar al señor. Solo está preocupado. En serio, me ha impresionado y todo. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación a ayudar a los demás. Supongo que le recuerdas a él de joven. Ambos sois huérfanos, inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe. Le diré lo que has dicho. Te quiero, Peter. ¡Ah! Vale, ahora. ¿Cómo funciona? Como un brazo normal. Piensa en lo que quieres hacer y... Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad. ¿Cómo? Deja eso donde estaba.
Se trata de un equipo muy delicado. Se acabó. Voy a llamar al despacho del alcalde. Peter Parker, ¿cómo te va la vida? No me jodas. Faltaba. Señor. Ah, por favor, ¿hace cuánto que nos conocemos? Es señor alcalde. Solo Norman. ¿Norman? Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad. Esta no es tu primera infracción. Se nos eximió... Por mí. Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo. Pero he hecho avances. Gracias por el gran servicio prestado a este país. Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics, donde recibirán lo último en prótesis. Sin coste. Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo en un entorno más seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el más listo de tu clase. No has cambiado nada. Tú tampoco. Oye, Peter... Harry regresará de Europa en unos meses. Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais. Esto es una gran oportunidad. Sí, tranquilo, tranquilo. No se lo han llevado todo. Empecemos de nuevo. Peter. No podemos. Sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte. Tengo que pensar. Si fuera tú, buscaría otro empleo. Vaya, por Dios. Que por cierto, tengo puntos de... A mirar todo lo que tengo. Pues ahora que tengo más o menos todo lo que quería, voy a volver a hacer lo que hago siempre. Podría pedirle que hablase con su padre. Norman no escucha a su hijo. Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación. Uno de los puestos está cerca. Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa. Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc. Pensaré en algo. Vale. Hey, we don't need you here right now.